Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, estoy mal. Oiga, todavía tiene la boca morada. Sí, lo que pasa, el fin de semana me tomé un areno, me tomé un pipeño, me tomé un montoña. ¿Qué? Un montoña. Oiga, no le entendí ni a, no un carajo lo que hablo. Sí, en tu madre, después de siempre esta fiesta, ahí están las hueonas, pues. Ya. Pues no tienen plan, andan estresados, yo estoy feliz. ¿Sí? Sí, no me di yo. Bueno. ¿Mandó con el negrito? ¿De mujer, el negrito? Es que te la dio vitiligo. Se ah, tiñó. La misma enfermedad de el tanto. Sí, pues entonces ahora está blanquito. Tenía la negra. Eso, parecía vaquita. Era vaquita. De bueno, mal huevo. Le están ganando mal huevo. Dice que alevaja, huevo. ¿A mí? Tenía la naranja como un dálmata. Oye, ya queda un poco para Halloween. ¿Sí? ¿Es para qué? Para Halloween. Halloween. ¿Lo entendí? ¿Tú, Marco? No, lo entiendo. Yo primera vez que estoy acá y no entiendo lo que está diciendo. No venga, hay nada tan huevo, a ti no tengo, ¿no? Ya, pero ¿qué quiere usted, pues, hombre? Yo quiero simplemente ocupar el teléfono público. ¿Ya? Y porque otra vez me cagaron los números de él. Se chile plata al plato. Y lo pago todos los meses, güey. Está como eso. Y ahora me dan ni el lunga. Porque me dijeron, no, tu plan vale 29. ¡No! Tu plan vale 29.090. Y luego cuando te dicen que internet le cobran más caro de la tuya. Está como esos que van a cazar Pokémon y le perchan el internet a la polola. Ordinario. Todos los hueones dentro en Pokémon. Mal, ya. Una hueá, no me digo, no, nunca he cantado Pokémon. Ahí es lo que canto yo. Ya, pero ya, cuénteme, ¿dónde va a llamar? Yo voy a llamar a donde venden la cadena de Halloween. La de Halloween. Ah, calabazas de Halloween. Esta hueá, la calabaza de Halloween. Es una que viene un fisher. Una que viene de Estados Unidos. Ya, usted ya quiere armar la casa para pa Halloween. Ah, tío, a unir a mí me aburre el de ñoño. Del 18 a Halloween, al tiro. Al chino, me aburre el de ñoño, porque es puro urado nomás, una ente al final naciendo uno del trono. Ya, llame por teléfono, ahí le presto. Sí, meta el teléfono. Sí, échale pata al teléfono. Mírate aquí uno. ¿Siempre hace lo mismo, te cae? Es más. Igual te estoy comiendo las malmas, huevonao. Siempre andas mío. Mira, me comí las malmas, ¿de cuánto las pago? Mira, aquí de tomate una Coca-Cola, mira. Una Coca-Cola. Está pasando rico, ¿sabes? Nunca te das cuenta, es más, huevonao. Le está con todas las bebidas y no te das cuenta. ¿Sabes qué? Le mandé un papelito con el número. El número. Ah, no, el lunes. Ah, este es lo que me dieron, ¿entiendes? Maná. Ocho. Viene otro nomás. Maná. Ahí está. Maná. Ahí me compré un perro. Me compré un perro. Y lo llevé al patio. Y un perro chiquitito. Un puto toy. Y está ahí. Están todos los perros. Y de repente me dio un perro mío. Me prendió. Y me di un vuelta. Y un jurado te estaba limpiando el platero con mi perro. Porque le confundió con papel con pollo. Y dije, ¿qué te pasa? Y al piano. Y quedó el pelo lleno de ah. ¿Pero cómo? ¿No lo cachaste? Sí, tuve que limpiar el pelo. Y mismo con el agua donde está el depósito, donde están los piquín. Ahí, al lado, hay una cuestión de un botón. Y le voy a dar agua. No me entendía. Ahí tuve que lavar el pelo. ¿En serio, Juan? ¿Por qué no tenía de mí? Déjate de ahí, Juan. Porque todo, ¿cómo no se ha reído usted? Bueno, nunca he tenido un amigo así que tenga la yo de pónipo, ¿no? Le tengo la de pónipo. No, si no me río de usted, es que no le entiendo. ¿Le sacaron el perro con una empresa? Bueno, el nachiste en el pelo con ágamo. ¿Y el pelo? El pelo con ágamo. ¿Y por qué tenía el pelo con ágamo? Con un ágamo de limpión pono. Están todos durmiendo, güey. Están todos con caña, oiga, voy a decirle. Hoy día, por esto no me gusta el dinero de tiempo, porque están todos con la caña, no quieren trabajar. Trabajen, mierda. Trabajen ustedes, para eso de pago, trabajen. No contenta, tenemos la mitad de Chile, le quedó en la casa. Sí. Y otros pidiendo un día administrativo, mira, güey. Día administrativo. Y le dan de vacaciones en un gol. Para esto que en la plaga y están en puno. Vendiendo palmeras. Andan puno vendiendo la mata en los más flojos. Y. ¿Eh? Maná. Ya, este es el último. Si no, vamos a la gente. Y vos vais a tener que ir a temperatura. ¿Aló?
Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es de miembro de todos los disfraces para Halloween? ¿Sí? Sí. Mi nombre es José Dancueta. Disculpe, señorita, que no te entiende mucho porque tengo una enfermedad. Pero puedo pensar claramente, por eso le llamé a usted. ¿Sí? Aló, mire, lo que pasa es que para Halloween quiero Perdón. Era una alada con luces. No tenemos. ¿No tiene? No. ¿Y un disfraz de calabaza? Tampoco tengo. Otra. ¿Y qué tiene más o menos de Halloween? Momia. ¿Y cuánto sale la momia? 8.009 adultos. Ya, ¿y cómo? Explíqueme, por favor, porque nunca me han implantado, porque aquí en la parte donde vivo yo, siempre me molesta a mí por mi aspecto. Pero quiero implantarme este Halloween para que yo sacarme mi tranca. ¿Cómo es el implante de momia? Si quieres me mandas un WhatsApp y mañana te envío una foto. Mándame un WhatsApp a este número. Ya. Y mañana yo te puedo mandar la foto para que lo veas. Ay, ¿no puedes tener al tiro la foto? Es que hoy día no abrimos la tienda. Mañana atendemos. Desde mañana adelante. Ah, anda. Hoy día no estamos atendiendo. Anda con la aña. Claro. Dimo, justamente. Anda con la aña. Voy aquí también. ¿A quién le va a mandar un mail? Bueno. Un mail para que manda la foto de la momia. Y yo después, aquí voy a poner con pon el cuerpo para que usted me dice cómo me veo con mi disfrazado momia. ¿Ya? Bueno. Y usted me dice, ¿me veo bien o me veo mal? Porque no quiero que se ríen de mí, no vale. Quiero que me tomen en serio, pero de momia. Aquí. Bueno. Y este es el mail. Te tengo... ¿Estás escribiendo? No tengo lápiz. Puta, no tiene ni una weá. Ya, gracias, señorita. Hasta luego. Mejor cierre. Bueno. Mejor cierre el negocio. Chao. La cabeza toma helado. Oiga. No tiene española. No tiene lápiz, no tiene on-port, no está abierto, está con la calle, una mierda de negocio. ¿Qué haces con la calabaza? Me voy a meter en la laja. Radioactiva 92.5. ¡Solo se vive!